Muy buenas tardes, colegas. Con la tranquilidad de que todos los que no hablen español tienen acceso a la traducción, al sistema de traducción, you understand me? There are the apparatuses for people who need translation, those of you who do not speak Spanish. Vamos a hacer esta mesa mayoritariamente en español, dado que casi todos hablamos español. ¡Qué bonita lengua! Mejor las aztecas y el quechua, pero es linda lengua. Y desde luego, nuestro compañero Carl va a hablar en inglés. Yo voy a cumplir estrictamente las instrucciones que me ha dado Maggie Abraham. Esta es una sesión sobre la sociología pública en el mundo, en América Latina y en el mundo. Y voy a dar la palabra, si mis colegas no tienen inconveniente, en el orden en que están planteados en el programa. Eso significa introducir en primer lugar a César Rodríguez Garavito, de la Universidad de los Andes. Él es director del Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Ha trabajado en la Universidad de Nueva York, desde luego. Tiene una red muy importante, que es la red de... Es un fundador del Centro de Derecho, Justicia y Sociedad, que se llama De Justicia. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Pretoria, en la Universidad de Finlandia de Buenos Aires, de la Universidad Andina de Quito, en el Centro Irlandés de Derechos Humanos. Tiene una amplia experiencia en la temática de derechos humanos, y desde luego en el trabajo específico sobre el impacto del activismo judicial en los derechos socioeconómicos en América Latina. Voy a darle entonces la palabra primero, siendo exactamente las 6:20, con una disciplina increíble. Voy a hacer como he visto que hacen unos colegas alemanes, que cuando ya le llega su tiempo, le voy a tocar la mesa. Entonces, le pido a César que si es tan gentil de tomar exactamente 15 minutos para su intervención. Adelante, César. 15. Buenas noches. Es para mí un gusto estar aquí. Además de la generosa presentación de Raquel, quisiera agregar que soy a la vez de defensor de derechos humanos y activista de derechos humanos, soy sociólogo. Mi doctorado es en sociología en Wisconsin y tuve la fortuna de ser recibido aquí en el Instituto Gino Germani como profesor investigador visitante hace unos 5 años, y desde entonces le tengo un profundo aprecio a esta universidad y a la comunidad sociológica de Argentina, así que para mí es un verdadero honor estar aquí hoy con ustedes. Y lo que voy a hacer, yo había preparado, no sabía si iba a ser en español o en inglés, entonces en el espíritu de lo que voy a decir, voy a estar hablando en español, pero lo que va a aparecer allí va a ser en inglés, en la pantalla. Y lo que quiero hoy es proponerles un viaje corto de estrictamente 15 minutos que comienza en Sudáfrica, y por eso aquí en este mapa, y voy a estar utilizando el mapa a lo largo de mi presentación, está resaltado Sudáfrica porque, por dos razones. Una, porque allí, aquí hay un error. Aquí eso obviamente tiene más contenido, pero no está leyendo. Eso se descuenta en los 15 minutos, ¿no? Nada se descuenta. Yo soy la Shylock de aquí, de esta mesa. Adelante, César.
Bueno, perdonen ustedes. En algún momento se va a resolver lo de César, o sea, ya podemos ir avanzando en el interés de lo que nos va a presentar. Sin embargo, para no interrumpir el desarrollo de la mesa, quiero introducir a mi querido amigo y compañero de muchos años, Emir Sader, que es el secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Es un nombre muy reconocido en América Latina por su trabajo tanto académico como político. Él es profesor de tiempo completo de la Universidad de Río de Janeiro y, de hecho, tiene un doctorado en filosofía, una maestría en filosofía política y estudió originalmente en la Universidad de San Paulo. Tiene una cantidad de trabajos muy amplio, muy destacado, y quisiera simplemente enfatizar uno que me parece que es una de las líneas vitales de su trabajo a lo largo de muchísimos años, que es el de Los caminos de la izquierda latinoamericana, que publicó en la editorial Siglo XXI en el año 2009. Un gran estudioso de los fenómenos de la izquierda, de los movimientos sociales y políticos, y desde luego del pensamiento crítico en América Latina. Emir, por favor. Buenas noches, aunque estemos ya en el cierre y otros ya dieron la bienvenida a ISA, quiero en nombre de Claxo reiterar la satisfacción de tener un evento como este en América Latina. América Latina lo necesita y lo merece. Estamos viviendo un proceso histórico y político único en el continente que presenta enormes desafíos para el pensamiento social latinoamericano e internacional. Yo diría que vivimos, cuando me pidieron un tema, yo lo dije, crisis hegemónica y pensamiento crítico latinoamericano. Es como mucho, voy a tratar de resumirlo, ¿no? Yo diría que vivimos un periodo de crisis hegemónica porque se ha agotado un modelo hegemónico que fue fuertemente dominante en las décadas últimas del siglo pasado y un nuevo modelo encuentra muchas dificultades para surgir. Vivimos en un periodo de disputa entre modelos. Pasamos de un periodo histórico marcado por la bipolaridad mundial a un periodo histórico marcado por la hegemonía imperial norteamericana. Pasamos de un periodo marcado por un ciclo largo expansivo del capitalismo del segundo posguerra, los años 70, para un periodo recesivo en el cual estamos todavía, un ciclo largo recesivo. Y finalmente pasamos de la hegemonía de un modelo keynesiano, regulador o de bienestar social, como queramos llamarlo, a un modelo liberal de mercado. Son mudanzas enormes y América Latina ha sido una víctima privilegiada de esas transformaciones regresivas. Las vivimos básicamente de tres formas. Primero, con la crisis de la deuda en el paso de los años 70, fin de los años 70, comienzo de los 80, lo cual significó cerrar el más largo ciclo de expansión económica de nuestro continente que venía de la reacción a los años 29 hasta ese momento. En segundo lugar, varios países importantes del continente hemos vivido dictaduras militares que han roto la capacidad de resistencia del campo popular de esos países. Y en tercer lugar, fuimos a la región que tuvo más gobiernos neoliberales en sus modalidades más extremistas, más radicales, con procesos devastadores de privatización, de debilitamiento del Estado en su capacidad reguladora de implementar políticas sociales, en aberturas al mercado internacional, que han desnacionalizado, desindustrializado las estructuras económicas de muchos países, de casi todos del continente. Son cambios enormes que América Latina ha vivido de manera dramática, con pasos de periodos históricos muy rápidos para otros. Hasta comienzos o finales de la década, última década del siglo, teníamos todavía una hegemonía enorme de gobiernos neoliberales. Fuimos la región del mundo que tuvo más gobiernos neoliberales. Prácticamente ocuparon todos los espacios territoriales del continente. Empezamos una sufrida, difícil viraje a partir de ese momento
que se consolidó en una parte de los países en la década pasada y en esos mismos países se alarga durante este periodo. Son dilemas enormes para el pensamiento social latinoamericano, porque cuando la economía de varios países retoma el ciclo de desarrollo, no lo hace retomando la industrialización como existía hace algunas décadas. Lo hace a partir de esas referencias que ya mencioné, debilitamiento de la capacidad reguladora del Estado, de protección del mercado interno, desindustrialización, desnacionalización. Entonces, un punto de apoyo importante que han encontrado esas economías para retomar su desarrollo va a ser la exportación de productos primarios, por la confluencia de varios factores. Por una parte, demandas importantes de productos agrícolas, en particular soja, de parte de China. Por otra parte, la valorización especial de recursos energéticos en el mundo. Eso permitió que esos países, de manera paradojal, apoyado en exportación de productos primarios, pudieran retomar un ciclo expansivo de sus economías y a la vez una parte de esos países, que yo consideraría progresistas, articularlos estrechamente con políticas sociales redistributivas. Lo que caracteriza a esos gobiernos, como los llamemos, progresistas, post-neoliberales o como sea, son tres aspectos esenciales. En primer lugar, modelos económicos que articulados estrechamente con políticas sociales. Por lo tanto, la prioridad ya no es más la prioridad del ajuste fiscal del neoliberalismo, sino la prioridad de las políticas sociales. En segundo lugar, la prioridad no de tratados de libre comercio con Estados Unidos, sino al contrario, prioridad de procesos de integración regional, sea los tradicionales tipo Mercosur, sea esos que se han creado en la última década, entre ellos Consejo Suramericano de Defensa, Banco del Sur, UNASUR, etc. Además de una articulación estrecha de intercambio sur-sur, con intercambios económicos significativos. Y en tercer lugar, ya no es más el Estado mínimo, sino un Estado inductor del crecimiento económico y a la vez garante de derechos sociales. Son características que hacen con que sea muy distinta la Argentina de los 90 y de la primera década del siglo pasado. Igualmente Brasil, igualmente Venezuela, Bolivia, Uruguay, Ecuador, etc. etc. Un conjunto de países que dan una fisionomía a América Latina distinta del mismo centro del capitalismo. Lo que distingue a América Latina, por lo menos los gobiernos progresistas, es que mientras el centro del capitalismo vive, paga el precio de las trampas que ellos mismos han articulado alrededor de políticas neoliberales y nos han exportado, nosotros con gran sufrimiento pudimos superarla en parte de los países, sin embargo el centro está entrampado justamente dando soluciones neoliberales a la crisis neoliberal, tirando alcohol al fuego que han generado. Y América Latina es distinta en ese caso. Es una isla que sigue con desarrollo económico, aún en momento de la crisis, sigue implementando políticas sociales. Es una característica diferencial de otros momentos. Por primera vez, las capas populares no son las que han pagado el precio más caro de la crisis. Además, elemento nuevo, ya en otras circunstancias, una crisis de esa duración y de esa profundidad que tiene el centro del capitalismo, devastaría nuestras economías. Nuestra capacidad de resistencia hoy ya es significativa. Bajamos el ritmo de crecimiento, sin embargo, no entramos en recesión. Por esos factores que he indicado, por el intercambio sur-sur, por la importancia del mercado interno de consumo popular, que es significativo. América Latina, hay que recordar, siempre es el continente siempre conocido por ser el más desigual del mundo. Por primera vez en mucho tiempo la desigualdad ha disminuido. En un país que fue siempre el más desigual del continente más desigual, que es Brasil, hay una transformación social significativa desde el punto de vista de distribución de renta, de ascensión social de capas populares. No es un elemento solo moralmente justo, es un elemento económicamente funcional a la resistencia de las presiones recesivas que vienen del centro del capitalismo. ¿Cómo estoy? Falta cinco. Tienes todavía cerca de 10 minutos. ¿Ah, sí? 8. Está bien. Bueno, entonces ya hay en el mundo una especie de multilateralismo económico. Aunque la hegemonía imperial norteamericana sigue fuerte desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, militar, tecnológico, ya existen formas de intercambio económico en el sur del mundo que nos permiten resistir. Y eso es muy importante, significativo. Ya no hay una dependencia tan tremenda respecto a la demanda del centro del capitalismo. Es un elemento nuevo que caracteriza justamente los aspectos de lo que marca la reacción latinoamericana a los influjos
recesivos que vienen del centro del capitalismo. Son desafíos enormes para el pensamiento crítico, porque no son las temáticas tradicionales, son nuevas, nuevas y contradictorias. Basta que yo he mencionado el hecho de que América, el pop star, probablemente el pop star de la exportación del comercio exterior latinoamericano, sea la soja. Sea la soja dominada por agronegocios produciendo con transgénicos. No es un panorama muy gracioso, muy positivo. Está en contradicción con la democratización del acceso a la tierra. Concentra la tierra, deteriora las condiciones de la tierra, no favorece las condiciones de autosuficiencia alimentaria, de la economía familiar, no. Son elementos contradictorios. Sin embargo, ningún país latinoamericano puede dejar de exportar productos agrícolas. Una de las pocas cosas seguras del mundo hoy es que China va a seguir importando soja, crezca menos o crezca más. Es una demanda que nadie puede dejar de hacerlo. Sin embargo, una estructura heredada ya de periodos anteriores, copada por agronegocios, concentrando la tierra, deteriorando la tierra y haciendo con que incluso los pequeños y medianos productores también lo hagan en gran medida con transgénicos. Entonces es un tema serio, un tema grave, que es uno de los tres grandes temas pendientes, yo diría, en América Latina, de tantos que hay. El poder de los agronegocios sobre la tierra, la dictadura de la tierra en manos de los agronegocios. Pero hay otros problemas también serios. La desregulamentación que caracterizó el neoliberalismo, desregular las economías, teóricamente significaría mayor cantidad de inversiones productivas, eso no ha significado retomada del crecimiento productivo. Porque el capital, sin trabas, sin limitaciones, no se ha puesto a producir. El capital no está hecho para producir, está hecho para acumular. Si lo puede hacer en la especulación financiera, va a eso. En escala mundial, una transferencia brutal de recursos del sector productivo al sector especulativo. Y eso afecta a América Latina muy fuertemente, incluso a partir de la crisis de la deuda que nos ha hecho devedores o fragilizados frente al capital financiero, que sigue siendo determinante, sigue teniendo un rol fundamental en nuestras economías. La capacidad de presión, de chantaje, de canalización de recursos para la especulación y no para la producción. Es un segundo tema importante al cual tenemos que dedicar esfuerzos y reflexión. Y un tercero, que también es general en toda América Latina, es la dictadura de los medios de comunicación privados. Poquitos medios de comunicación, a menudo familiares, hablan en nombre de la opinión pública de sus países. Monopolizan el poder de formación de opinión pública. Y es un tema, aún existiendo media alternativa, internet, etc., nosotros mal y mal hacemos guerrilla. El ejército regular lo tienen ellos. Copan los grandes espacios, definen la agenda nacional, son la cabeza ideológica y política de la derecha latinoamericana, en varios casos incluso articulando y definiendo procesos electorales. Por lo tanto, son temas, yo diría, la dictadura de la tierra, dictadura del dinero, dictadura de la palabra, que nos siguen afectando profundamente. Crecemos a pesar de esas limitaciones. En algunos países logran democratizar un poquito más los espacios de formación de opinión pública. Pero en general sigue siendo un tema que cruza todo el continente. Y el pensamiento social latinoamericano tiene que volcarse hacia eso. Tiene que volcarse hacia cuál es el modelo de sociedad que queremos. Pero no solo eso, es cómo transitamos de la herencia que hemos recibido hasta ese nuevo modelo. Hasta ahora estamos en un periodo de transición contradictorio. En países que son menos injustos en lo social, todos esos aspectos están presentes. Por lo tanto, crecemos en espacios que se logra crear de manera más o menos conjuntural. ¿Por qué? Porque la hegemonía del capital financiero no ha generado y no genera bases sociales de apoyo. Es un capital que solo necesita la acumulación financiera, la bolsa de valores, etc. Por lo tanto, se agotó más o menos rápidamente el modelo neoliberal. Pero no aparece todavía un bloque alternativo, no aparece todavía fuerzas políticas, económicas, sociales que puedan dibujar un futuro distinto en América Latina. Lo que sí tenemos claro es que cuando llegamos a gobernar, difícil es llegar a ganar. Cuando se gana, se gobierna bien. En el caso de México está claro, se ganó en Distrito Federal y se sigue gobernando y ganando siempre. Pero hay una traba estructural que dificulta la victoria. Cuando se gana, hay consolidación de esos gobiernos. Se eligen, se reeligen o eligen sucesores. Y eso demuestra que los planteamientos nuestros ya tienen hegemonía en el continente. Tiene consenso,
Nadie hoy puede volver con temas neoliberales clásicos que han llevado a la peor crisis que el continente ha vivido. Sin embargo, todavía es necesario un grado de reflexión, de elaboración estratégica, política, teórica. Necesario que nuestra intelectualidad se comprometa muchísimo más de lo que ha hecho hasta ahora, no solo con un trabajo intelectual riguroso en la universidad, sino en discutir, en asumir esos temas que son los temas del destino futuro de la primera mitad del siglo de nuestra sociedad como temas suyos, para que retomemos la capacidad de reflexión teórica y el pensamiento crítico latinoamericano, la tuvo siempre en el pasado, como un elemento fundamental para desvendar nuestro futuro. Nosotros tenemos una, con eso termino, tenemos una tentación de mirar la teoría y encontrarla linda porque es linda. Mirar la realidad no es linda y nos quedamos con la teoría, de espalda a la realidad. Una parte de nuestra intelectualidad hace eso y de alguna manera convoca a una parte de los jóvenes a esa utopía teórica que no tiene ganchos con la realidad. Lo que tenemos que hacer no es leer la realidad a partir de la teoría, leer la teoría a partir de la realidad y actualizarla. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Gracias. Muchas gracias, señor. Naturalmente que las reflexiones de Emir nos ubican en el plano de una región del mundo en donde no ha dejado de lucharse y no ha dejado de ensayarse en orientaciones distintas, mientras que otros países en Europa particularmente, pero no solamente, están ensayando rutas que se han ensayado y trabajado muy intensamente en América Latina y que han fracasado en todas las etapas. Desde luego, el tema del pensamiento social, el trabajo del pensamiento social, es uno de los temas fundamentales de la sociología pública. Quisiera preguntarle a César si está listo o pasamos a darle la palabra a Marta. ¿Ahora sí? Muy bien. Procedemos entonces con el trabajo de César Rodríguez Garavito. Muchas gracias de nuevo y muchas gracias por la paciencia y sobre todo al equipo técnico que tuvo que lidiar con este imprevisto. Decía entonces que los quería invitar a un viaje de 15 minutos y comenzar en Sudáfrica, por dos razones. Primero porque, como verán hacia el final de mi presentación, estando aquí ubicados en el sur del sur geográficamente, mi invitación va a ser que para practicar la sociología pública que tanto se ha practicado y muy bien en América Latina, pero para llevarla a un paso adicional, a un nivel adicional, hay que pensar en formas globales de practicar esa variedad de sociología. Por eso voy a utilizar el mapa a lo largo de mi presentación y voy a invitar, como lo han hecho ya varios, el mismo Emir en su trabajo, Boaventura de Sousa Santos y muchos otros, a incrementar el trabajo sur-sur de diferentes sociologías públicas hechas en el sur, en conversación también con el norte global, pero quisiera comenzar en el sur y por Sudáfrica. Por dos razones, una la que acabo de mencionar y otra porque esta invitación y esta provocación a estar aquí viene de un trabajo y una conversación con Michael Burabói, que tiene un texto que no se conoce mucho en América Latina. Ese es el nivel de desconocimiento mutuo entre lo que pasa en Sudáfrica y lo que pasa en América Latina con frecuencia, donde habla de un sociólogo muy conocido surafricano que está aquí hoy, que es Eddie Webster, y que era el director fundador del centro que hoy dirige CAR. Michael Burabói habla en ese texto que se llama así, El Molino Sociológico, The Sociological Windmill, del trabajo de Eddie como si fuera un molino. Dice que acercarse el día a día a Eddie es como estar en el medio del vórtice de un molino. Y ese molino está hecho de cuatro aspas. La primera es la más convencional, digamos, la que tiene incluso la sociología profesional, que es una agenda de investigación. Pero incluso esa es particular, como veremos, porque tiene algunas peculiaridades por su conexión con los otros brazos de este molino, el segundo de los cuales es el involucramiento público. La discusión pública en medios de comunicación, en foros, no solamente dentro de las universidades, sino fuera de las universidades.
Un tercer componente es el trabajo de políticas públicas. El trabajo de incidencia sobre el Estado para que, por ejemplo, una política de equidad social no solamente se quede en una propuesta académica, sino que se convierta efectivamente en una ley o en un programa de redistribución del ingreso, por ejemplo. Y por último, un componente de construcción de instituciones. Los sociólogos públicos tienden a dedicar buena parte de su tiempo a trabajo que no es tan divertido o tan interesante desde el punto de vista intelectual como escribir un paper o trabajar con un sindicato o escribir para los medios de comunicación, sino que muchas veces, y esto creo yo que a todos, especialmente en este momento de cansancio colectivo, nos suena familiar, toca escribir informes, toca hacer llamadas, toca atender comités, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos brazos por sí mismo constituye la sociología pública. Aquí todavía estoy siguiendo, antes de partir en otra dirección en este viaje, el artículo de Michael Barabor. Sino lo que es interesante es cómo giran y cómo la interacción entre esas aspas constituye lo que es la sociología pública. Es decir, ninguno de estos componentes por sí mismo sería una práctica que uno por lo menos podría considerar como una práctica sociológica tirada, volcada hacia la incidencia pública. Y eso es lo que permite convertir la imaginación sociológica en imaginación política. Eso creo yo, aquí hay grandes sociólogos públicos en el panel y en la audiencia, no tengo que decirlo yo, en América Latina, sí es, sin embargo, como ustedes también saben, una gran novedad y un gran vacío en muchas prácticas sociológicas del norte global. Ciertamente, allí donde yo estudié mi doctorado en Estados Unidos, se echa de menos bastante este tipo de práctica sociológica. Muy bien, hasta ahí entonces Sudáfrica y hasta ahí la idea general de la sociología pública que tomo del paper de Michael y del trabajo de la práctica de Eddie Webster. Lo que quisiera rápidamente terminar haciendo para enfilarme hacia la propuesta o hacia las ideas que quisiera dejarlos a ustedes aquí para reflexionar es cómo esto se ve en la práctica. Y aquí inevitablemente voy a hablar de alguno de los temas que yo trabajo, pero podríamos replicarlo en temas que ustedes trabajan aquí en América Latina y otras partes del mundo. En relación con el primer componente, el brazo primero que aparecía del molino, la agenda de investigación. ¿En qué se diferencia la sociología pública, mi manera de ver, de la forma como, por ejemplo, se define una agenda de investigación más profesionalizante o más tirada hacia adentro de la academia? Uno es que la selección de los casos es distinta. Normalmente los casos se seleccionan, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trabajo comparativo, no tanto porque haya un vacío en la literatura o porque alguien tiene que escribir sobre eso o porque el consejero de doctorado le indicó al aconsejado que ese es un tema que falta por hacer, sino que la evolución de la selección de los casos y los objetos de investigación tiende a ser más orgánica con la práctica. En un proyecto que yo estoy en este momento terminando, lo menciono solamente como una ilustración, entre muchas, sobre los conflictos socioambientales en precisamente los lugares que mencionaba Emir, las fronteras de explotación de los recursos naturales, que, como lo ha mostrado muy bien una socióloga argentina, Maristela Svampa, no coinciden por, o se sobreponen no por coincidencia con los territorios de los pueblos indígenas latinoamericanos. Allí, en estos lugares de conflictos socioambientales, se encuentran espacios de investigación y espacios de incidencia en derechos humanos que yo he tenido que seguir últimamente. Y solamente lo menciono aquí, esta es una represa en el norte de Colombia, en el centro del paramilitarismo colombiano. Si uno, sin embargo, une los puntos y se deja llevar por el activismo en derechos humanos, por ejemplo, no necesariamente va a ir a otro lugar como dentro de Colombia, como la represa de Urrá, sino va a la Amazonia ecuatoriana, que es donde acaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos de expedir un fallo histórico donde protege el derecho a la consulta previa del pueblo Sarayacu en Ecuador. Y si quiere hacer incidencia y activismo, sociología pública en relación con esos casos, tiene que incidir y estudiar lo que está pasando en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y al hacerlo, termina uno, como me tocó
en este proyecto en particular, en la represa de Belo Monte, en el norte de Brasil, en la Amazonia, en la ciudad de Altamira, donde se está librando uno de los conflictos socioambientales definitorios, especialmente porque es, por supuesto, en la Amazonia brasilera. Paso rápidamente por lo demás, porque quiero enfilarme hacia el último par de animaciones. ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Unos 7 minutos. Muy bien. ¿A qué me refiero cuando mencionaba ese segundo brazo que compone la sociología pública? Esta idea del involucramiento público, la discusión pública. A que en América Latina y en otros lugares, no conozco suficientemente África, pero ciertamente en el trabajo que he visto, por lo menos en Sudáfrica, que es el otro referente que estoy utilizando aquí, esto se hace igualmente. El hecho de que se publica en diferentes formatos y que así como se publica en una revista académica, se publica en un diario sobre la misma causa. Estos son algunos recortes del proyecto que estoy mencionando. Y en relación con el tercer brazo, el de la política pública y la abogacía de derechos humanos, este tipo de trabajo hoy en día, puesto en perspectiva global, lleva al sociólogo público, al activista de derechos humanos con interés en sociología a otros lugares. Esta es una, son imágenes de una audiencia ante el Comité contra la Discriminación Racial en Ginebra, donde se terminaron decidiendo algunos de los casos que yo estaba mencionando hace un momento. Y por último, este trabajo de construcción institucional y de comunicaciones, que es donde quiero enfatizar en el resto de mi presentación. Hay cosas que ya son familiares para todos, como construcción de clínicas de derechos humanos, como construcción de centros de investigación donde se conjugan los saberes sociológicos, jurídicos, politológicos, etcétera, o incluso coaliciones con movimientos de base. Estos que estoy mostrando aquí son ejemplos de cada uno de ellos que hemos trabajado especialmente con movimientos de base en el Pacífico colombiano. Pero, y aquí quisiera detenerme un momento, todo esto suena bastante bien y deliberadamente lo he mostrado de esa manera, pero obviamente todos sabemos que hacer sociología pública es complicado y está y no está exento de contradicciones y tensiones. Y por eso quería utilizar la imagen del molino y aprovechar que tenemos en español una buena novela que habla de peleas contra molinos y utilizar aquí la imagen del Quijote para preguntarnos si hacer sociología pública es una empresa quijotesca, si es posible o si uno está peleando contra un gigante inventado, contra un molino de viento que o es invencible o puede terminar por acabar con quien pelea con él. Y así como hay cuatro aspas de ese molino sociológico, quisiera mostrar o mencionar por lo menos cuatro riesgos grandes de este tipo de práctica. Uno es la dispersión, y no tengo que mencionarlo porque consiste simplemente en tratar de atender diferentes frentes todo el tiempo. Hay una colega en Colombia que decía que lo que hacemos nosotros es como un circo de cinco arenas. Circo donde pasan cinco cosas al mismo tiempo, aquí están los elefantes, allá los payasos, allí están los malabaristas, etcétera, etcétera. El riesgo, obviamente, es que por prestarle atención a todo no se presta atención a nada. Otro riesgo asociado es que la sociología profesional, la parte profesional de la sociología, es decir, la investigación rigurosa, sufra y que termine en una especie de diletantismo sociológico que creo que ha sido evitado en gran medida por muchos centros de investigación en América Latina, pero que en todo caso se mantiene como un riesgo. Un tercer riesgo es la dependencia. Si uno se relaciona con diferentes audiencias, hay posibilidades y riesgos de depender de esas audiencias, desde la cooperación internacional hasta el Estado, cuando las relaciones con el Estado, con el gobierno son muy cercanas, puede haber un riesgo serio de cooptación, o cualquier público distinto en el que la frontera entre lo que hace el sociólogo público y lo que hacen esas otras audiencias se puede terminar desdibujando y eliminando. Y por último, un riesgo físico que es el agotamiento y la posibilidad de que terminen exhaustos quienes practican la sociología pública con el
resultado colectivo de que esta lucha puede terminar. Es posible que esta lucha la pierda, digamos, el sociólogo público quijotesco que se retira derrotado de la imagen diciendo que definitivamente esto es una empresa que no se puede emprender. Sin embargo, no quiero terminar ahí, sino dejar un par de ideas más optimistas que las del Quijote retirado en derrota, con algunas ideas que yo he recogido del trabajo con sociólogos públicos de América Latina, sobre todo al observar su trabajo y al tratar de incorporarlo en el trabajo que hacemos nosotros en los espacios en que trabajamos. Uno es tratar de combinar, incorporar y legitimar las metodologías que se utilizan al hacer trabajo de sociología pública para que cuenten también como sociología profesional. Esto es algo que Michael y muchos otros han intentado para que dentro del canon de sociología se pueda entender, legitimar, incorporar el trabajo que viene de este molino. Un segundo que creo yo que se ha intentado menos es tratar de desarrollar formas de escribir distintas, que utilicen, por ejemplo, la fortaleza que tienen las intervenciones de los sociólogos públicos en medios de comunicación, donde muchas veces se cuentan historias más que analizar datos, de tal manera que se combinen formas de escritura, estilos de escritura que hagan síntesis de la riqueza del trabajo sociológico y del trabajo estirado hacia afuera, hacia otras audiencias. Otra relacionada con esta es tratar de sacar resultados, publicaciones que hagan síntesis de esos dos tipos de aproximaciones y no que toque tener dos vidas paralelas, una frente a los medios y frente al Estado y otra dentro de la universidad. Y por último, y con esto voy a ir cerrando, hay una necesidad de hacer traducciones, tanto en sentido literal como en sentido figurado. Sentido literal, en un mundo global hay que circular la información en diferentes idiomas, etcétera, pero de una manera, como voy a decirlo en un momento, más horizontal, más horizontal que como ahora se viene haciendo. Y con este termino, esta imagen de los mapas, termino invitándolos a hacer una sociología pública global. Esto es lo que yo llamo una sociología pública 2.0. que responda a los cambios de contexto que ya mencionó Emir, y allí no voy a decir nada más. Ya que vivimos en un mundo multipolar, donde estamos cerca de una crisis ambiental y donde las tecnologías de la comunicación nos permiten hacer una práctica mucho más horizontal, eso creo yo que es un punto de partida sociológico básico que nos permite replantear las preguntas de qué es hacer sociología pública, cómo se hace y quién la hace. Y aquí dejo simplemente señalado este mapa, que es mi última imagen, que implica que además de replantear esas preguntas, hay que cambiar el mapa mismo. Por eso es que venía utilizando el mapa viejo, y este que ustedes reconocerán es un mapa crítico, una cartografía que desarrollada por un geógrafo, Peters, en contra de la proyección tradicional de Mercator, que hacía ver el norte global más grande. Esta de encima consiste en tomar como punto de proyección el sur global. Creo yo que si se hace esto, las posibilidades de sociología pública, que exploten las posibilidades de las tecnologías de la información y que hagan un trabajo global realmente horizontal, son una promesa mediante la cual se puede evitar esta derrota del Quijote frente al molino. Muchas gracias. Muchísimas gracias a César, y yo creo que habría que decir también que la diferencia de este tipo de sociología es que trata con sujetos y no con objetos, y como los sujetos tienen problemáticas múltiples y complejas, no es posible restringirlos ni acotarlos. Voy a dar la palabra a nuestra compañera Marta Soler, de la Universidad de Barcelona. Aunque se fue, ¿a dónde anda? Está bien. Perdón, Marta. Ella es una graduada de Harvard con una tesis doctoral sobre cómo las mujeres trabajadoras desarrollan actividades que van más allá
del concepto de hábitos de Bourdieu, se inspira también en este autor tan interesante, y trabaja sobre temas muy variados, incluyendo más recientemente los temas de lenguaje y de ciencias sociales, sobre la investigación cualitativa, y para él, la revista de inglesa de educación. Ella trabaja en la coordinación de estudios internacionales en el programa marco de investigación de la Unión Europea, que se conoce como Huércalo, en la Comunidad de Roma, sobre estrategias de inclusión, de inclusión social. Le doy la palabra, pues, entonces a nuestra compañera Marta. Muchas gracias. Muchas gracias. Quiero agradecer a la International Sociological Association por tener la oportunidad de estar aquí con ustedes y poder hablar, compartir el trabajo que hacemos desde la Universidad de Barcelona, el centro de investigación en el que estoy, sobre sociología pública. O sea, voy a hablar, como mi compañero César, voy a hablar de sociología pública. La sociología pública, como dice Michael Burabói, es esa sociología que entra en contacto, en conversación con los públicos. Lo que voy a hacer es, como tengo 15 minutos, centrarme en un par de ejemplos de cómo pues estos públicos están haciendo, están entrando en conversación con las personas académicas para reducir las desigualdades. Voy a hablar en concreto del diálogo entre las otras mujeres con personas académicas. Y para hacer eso voy a hablar de dos historias de dos mujeres. Estas mujeres son Carmen y Lola. Carmen y Lola son otras mujeres, son mujeres que no tienen titulación académica, que es como define Lidia Puigvert, otras mujeres. Estas mujeres sin titulación académica son mujeres que muchas de ellas están organizadas en movimientos que trabajan a nivel de base en los barrios, en las comunidades. Muchas de ellas están llevando a cabo muchas luchas feministas desde sus propias vidas y por eso tienen mucho que contribuir tanto a la teoría feminista como a la sociología de hoy en día. Os las presento. Carmen es una mujer gitana, analfabeta. Ella es activista en una asociación de mujeres gitanas que trabaja por los derechos educativos y laborales de las mujeres gitanas. Lola, ella es una mujer que tuvo que dejar la escuela para irse a la ciudad a trabajar. Y Lola es una de las muchas mujeres de clase obrera que hay en Barcelona. Voy a empezar hablando de Carmen. En el año 2001 organizamos una conferencia en la Universidad de Barcelona sobre mujeres y transformaciones sociales. En esta conferencia estábamos académicas, estábamos investigadoras, intelectuales como Judith Butler, Lidia Puigvert, Elisabeth Gerchen, y ellas estaban en contacto, estábamos en conversación, en diálogo con otras mujeres que eran mujeres inmigrantes, mujeres gitanas, mujeres en el servicio doméstico, y en estos diálogos se empezaron a crear muchas cosas. Voy a poner un ejemplo. Judith Butler, ella quedó muy impactada hablando con Carmen. Con Carmen, ella veía que era una mujer que constantemente está luchando por los derechos de las mujeres, y para Judith decía que Carmen representaba una experiencia muy fuerte de empoderamiento. Cuando terminó el congreso, Judith Butler nos escribió, nos dijo, ¿no?, que, y leo directamente, ¿no?, fue una experiencia muy bonita y conmovedora que me va a cambiar a mí y a mi propio trabajo. Me habéis devuelto el sentido más básico de por qué el feminismo es urgente, es conmovedor y es creativo.
Estas conversaciones de Carmen, ¿no?, con Judith Butler han hecho, evidentemente, cambiar su trabajo posterior después de 2001, donde ella ha incorporado los sufrimientos de muchos colectivos para mejorar sus derechos. Pero también ese diálogo con las personas académicas ha mejorado la vida de muchas mujeres y personas de la comunidad gitana. Carmen ha participado en investigaciones desde la sociología pública, a través de la metodología comunicativa de investigación. Esa metodología significa que las personas destinatarias de la investigación, los actores sociales, están en diálogo con las personas investigadoras, con las sociólogas y los sociólogos, desde el diseño de la investigación hasta el análisis y las conclusiones. Es a través de este constante diálogo que también las sociólogas y sociólogos públicos estamos trabajando conjuntamente para poder cambiar cosas, ayudarles en ese cambio en las comunidades, como también nos explicaba César. Os pongo solo un ejemplo de los muchos cambios que estos proyectos están generando. Por ejemplo, en uno de los barrios más pobres que hay en España, es el barrio de La Milagrosa, está en la ciudad de Albacete, en el sur de España, se han creado varias cooperativas donde hay muchas mujeres gitanas que por primera vez han tenido un empleo digno. Estas cooperativas están en estos momentos proveyendo servicios públicos para la comunidad, también están organizando servicio doméstico para la ciudad y reclutando recolectores para el tomate, la cebolla y diferentes cosechas. Y ahora os voy a hablar de Lola. Lola estuvo en conversación con Habermas. En el año 97 vino Habermas a nuestra universidad, a la Universidad de Barcelona, y le invitamos a la mejor sala que tenemos, una sala enorme, es el Paraninfo, y esa sala estaba llena de personas académicas, como aquí, estudiantes, pero entre el público había también un grupo de personas de un centro de educación popular. Y entre estas personas estaba Lola. Cuando hubo el turno de palabras, Lola levanta la mano y cuando le dan la palabra y ella empieza a hablar, todo el mundo se da cuenta que no es académica y muchas personas empezaron a reírse. Al reírse, ella, que sabía que no era como muchas personas que había en esa sala, dijo: "Yo no hablo como una intelectual, pero yo sé lo que me digo". En la confusión, el traductor simultáneo no le tradujo la pregunta a Habermas, ¿no? Pero él, como buen sociólogo, lo que hizo es decir: "Por favor, quiero saber qué ha preguntado esta mujer". Entonces, cuando le dijeron la pregunta, empezó a responder y le dijo: "Esta es una pregunta brillante y crítica". Y luego empezó el diálogo con ella. Claro, la sala se quedó helada en ese momento, pero todos pudimos comprobar cómo realmente lo que él dice en sus teorías lo ponía en la práctica. Pero, ¿qué vemos con eso, ¿no? Con estos diálogos de estas mujeres, con Butler, con Habermas, vemos que estas mujeres están dialogando, estas otras mujeres están dialogando con sociólogos, ¿no?, y sociólogas, con intelectuales, que están preparadas y preparados para dialogar con personas de la sociedad civil. Este ejemplo nos ilustra también cómo estas mujeres no solo saben cómo hacer oír sus voces, sino que también contribuyen mucho a enriquecer el debate intelectual. Por ejemplo, en el caso del diálogo de Lola con Habermas, ella le hizo una pregunta sobre los derechos laborales de las mujeres y eso obligó a Habermas, le empujó a conectar sus teorías, ¿no?, sus teorías intelectuales, académicas, con problemas reales de la gente real. Esto es lo que decimos cuando hacemos
Esto es sociología pública. Las historias de Carmen y de Lola nos ilustran qué tipo de transformaciones sociales, personales, están informando el hacer sociología pública. Lola participa en un programa de educación popular que se llama Tertulias Literarias Dialógicas. Las tertulias literarias dialógicas son personas de clase obrera que nunca han leído un libro y se juntan para leer libros de literatura clásica universal, como los que veis en la pantalla. Leen Lorca, Cortázar, Kafka, Virginia Woolf, James Joyce. Estas personas, a través de participar en la tertulia, aumentan su autoestima y además empiezan a participar en espacios de decisiones, empiezan a participar incluso en espacios académicos y muchas de estas personas con esta formación se convierten en activistas o incluso en líderes en sus propias comunidades, como es el caso de Lola. Pero hay conceptos sociológicos que no pueden explicar estas transformaciones como las de Lola. Conceptos como el de hábitus, de lo que está haciendo Lola y otras personas de clase obrera no lo pueden explicar. Y os pongo el ejemplo, cuando Bourdieu, una de las últimas veces que vino a Barcelona, le hicieron una entrevista en El País, que es uno de los periódicos de más audiencia en España, y en esta entrevista dijo, cuando las personas sin título universitario ven la pintura, el cuadro de Goya, de la maja desnuda, solo pueden ver pornografía, no pueden ver arte. Rápidamente, las organizaciones de otras mujeres en Barcelona protestaron por por decir algo tan sexista y tan clasista. Ellas dijeron que no podían entender cómo una persona, un intelectual, sin preguntarles a ellas, estaban hablando por ellas y cómo podían decir que no eran capaces, sin preguntarles, tratarlas como que no son capaces de entender o de apreciar las obras de arte. Estas mujeres como Lola, o estas personas de clase obrera como Lola, están transformando su capital cultural y están rompiendo con el elitismo cultural. Y estas personas también están superando conceptos estructuralistas como hábitus que no pueden explicar sus transformaciones. Hay muchos sociólogos en la historia y sociólogas en la historia de la sociología que han intentado tomar en cuenta cómo las acciones de hombres y mujeres, las tipificaciones de hombres y mujeres, pero la sociología pública va mucho más allá de lo que han dicho muchos de estos sociólogos. ¿Por qué? Porque la sociología pública está creando conocimiento conjuntamente en personas como estas, otras mujeres y personas académicas, sociólogas y sociólogos públicos. Crean conocimiento conjuntamente, pero no solo lo crean, sino que además lo están implementando en la sociedad civil, en sus comunidades y están consiguiendo así transformar, superar problemáticas o reducir las desigualdades que hay en sus comunidades. Tengo que acabar. Solo para acabar voy a poner un ejemplo de esta construcción conjunta de conocimiento y cambios en las vidas de las personas. La asociación en la que pertenece Lola están luchando contra la violencia de género en muchos barrios de Barcelona. Están luchando desde la base, ¿no?, para erradicar la violencia y forman parte de una plataforma unitaria que une muchos de estos movimientos. Gracias a movimientos como estos de mujeres y también al movimiento feminista en España, en el 2004 hemos tenido la primera ley en contra de la violencia de género en Europa. Esto es un avance muy grande, pero gracias a la sociología pública de la que estamos hablando, hemos visto que esta ley tiene errores. Por ejemplo, dice que la violencia de género es la que ejecutan
las parejas o exparejas hacia las mujeres. Después de esta ley, en el 2008, hubo dos casos que conmovieron la sociedad española porque en un mismo mes mataron a dos chicas universitarias jóvenes en una relación esporádica de un sábado por la noche. Después de esto, a través de la sociología pública, con todas las mujeres, con mujeres jóvenes, con mujeres de diferentes culturas, con sus madres, con familiares, ¿no? Esto ha ayudado a superar este error y tenemos una nueva ley que ya incluye la violencia de género en relaciones esporádicas como violencia de género. Estos eran solo unos ejemplos para ver cómo podemos hacer sociología pública con las otras mujeres para reducir las desigualdades de género, de cultura, económicas, etc. Muchas gracias. Muy bien.